Soy José Arellano, todos me conocen como Pepe. Mis disciplinas son también atletismo de pista y bueno, también juego básquet, apoyo al equipo de San Luis. En el atletismo he corrido desde, bueno, en pruebas oficiales son 100, 200, 400 metros es velocidad, pero he corrido hasta maratón. Mi historia en el deporte es hace casi 5 años. Por azares del destino, yo me metí al gimnasio, ¿no? Yo empecé en el gimnasio por, ya sabes, ¿no? Por gustarle a la chica, a la que te gustaba, pues ahí me metí al gimnasio y todo. Un día estando en la calle me topa un jugador de básquet, me dice, te invito a jugar básquet. Y dije, sí, o sea, yo entré con desconfianza, ¿no? Con ignorancia de saber cómo era todo esto. Te cuento un poquito lo que es mi discapacidad, es espina bífida. Yo nací a los 5 meses y medio. Pues eso ya viene de fábrica, vaya, ¿no? O sea, ya viene de nacimiento. Entonces, pues cuando me ve el pediatra, cuando me recibe, pues dice, pues este niño tiene un defecto, ¿no? Entonces vamos a operarlo. Me operan y me corrigen ese problema, ¿no? Me vuelven a cerrar y a acomodar las vértebras, pero el daño ya estaba. Entonces, dije, bueno, yo crecí con la discapacidad y la discapacidad creció conmigo durante toda mi vida. Y pues bueno, te digo, en el deporte pues encuentras la rehabilitación que en ningún lado vas a encontrar. Yo sueño en grande, ¿no? Sueño en algún momento representar al país, ¿no? O sea, yo ahorita represento a San Luis y yo amo a San Luis Potosí y espero un día representar a México. Y ¿por qué no en carreras de ruta? Pues no sé, irme a Berlín, irme a de Chicago, al de Boston, a carreras pues representativas, ¿no? O sea, es el querer hacer las cosas. Y una discapacidad se queda en eso, en la palabra. Porque si tú quieres hacer las cosas, las vas a hacer. Y no importa si no oyes, si no ves, si estás en una silla de ruedas, si tienes una amputación, si tienes discapacidad intelectual, no importa. Tú vas a hacer las cosas y las vas a hacer con todo el amor posible, ¿no? Y con todas las ganas. Hola, yo soy Pepe Arellano y te invito a que te sumes a esta carrera el 22 de diciembre a las 8 de la mañana. Y pues bueno, vamos a correr y con toda la actitud.